Hola amigos, saludos y bienvenidos otro día más. Hoy os traigo una receta de bizcocho de plátano y manzana que es una pasada. Fácil de hacer, pocos ingredientes, el resultado te va a sorprender y con un contraste de sabores tremendo. Si lo quieres hacer, te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! Untamos el molde con un poquito de mantequilla, la base, los bordes. Y por el medio. Lo rociamos con un poquito de harina. Lo movemos un poquito y ya lo tenemos listo. Lo reservamos. Cortamos dos manzanas a trocitos pequeños. Hacemos lo mismo con dos plátanos. Y los ponemos en un bol. Le añadimos 3 huevos. 100 ml de leche. 100 gramos de azúcar. 20 gramos de mantequilla. Y lo batimos. Mientras tanto, os invito a que suscribáis al canal y dar a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva. Ya lo tenemos. Le añadimos 320 gramos de harina. Y lo mezclamos. Hasta que se integra la harina completamente. Perfecto. Lo vertemos en el molde. Y lo llevamos al horno, previamente calentado a 200 grados, durante 30 minutos. Como sabéis que en el internet pasa el tiempo rápido, abrimos el horno y mira, qué olor que pinta. Lo dejamos enfriar, lo ponemos en un plato y lo presentamos. De paso, le echamos un poquito de azúcar glas por encima. Este es opcional, le da un aspecto muy bonito. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Mira. Es una delicia. Y ahora llega el mejor momento, probarlo. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí, dale a me gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta el miércoles. Chao.